Una en punto de la tarde, mi nombre es Rocío Lazo y le doy la más cordial bienvenida a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Termina la semana, pero muchas noticias surgen a esta hora de la tarde. Tras la sexta prueba realizada, el presidente Alejandro Yamatei dio positivo a COVID-19. Así lo anunció el jefe de gobierno a dos estaciones de radio durante la mañana de este viernes. El mandatario no dejó clara la ruta para la atención de esta enfermedad, aunque utilizó la situación para ilustrar que el virus aún está en expansión en el país. Además de Yamatei, el ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, dio positivo a esta enfermedad. Los últimos actos públicos en los que se vio al presidente fueron los de Independencia Patria, que incluyeron una comparecencia en el Congreso de la República, un acto en el Palacio Nacional donde la izada de la bandera y el Teum de la Catedral Metropolitana. Y tras la revelación, el presidente grabó un mensaje a la nación donde contó sobre este padecimiento. Escuchemos. Estimados conciudadanos, muy buenos días. El día de hoy, en un horario no muy acostumbrado para dirigirme a ustedes, lo hago por la necesidad de aclarar que luego de 6 pruebas que se me han realizado hasta el día de hoy, desde que inició la pandemia, ayer en horas de la noche fui declarado positivo para coronavirus. Mi estado de salud es estable. Estoy, como lo pueden ver ustedes muy bien, atareado sacando el despacho desde mi casa. Esta papelería que ustedes miran aquí es a duras penas lo que entró ayer en la tarde, que ya ahorita se va, ya ha respondido todo de vuelta a la presidencia para que me manden lo de la mañana. Hemos tenido reuniones virtuales a partir de ahorita, desde ayer, perdón, ya con la gente del PMA, del Mides, del MAGA, con el alcalde de Lanquín, con la Secretaría de la COPRESAN de Asuntos Municipales, con el INFOM, en fin, hemos tenido reuniones virtuales. El ritmo de trabajo sigue siendo exactamente el mismo. Quiero decirles que mis síntomas son muy leves hasta el momento. Tengo dolor de cuerpo. Me dolía más ayer que hoy. Un dolor de cuerpo, pues, como una buena gripe, especialmente la espalda, y una mezcla de dos pastillas, ibuprofeno y paracetamol, tomándolas cada 8 horas, me ha generado un gran alivio. No tengo fiebre, tengo un poco de tos, no tengo secreción, mi tos es totalmente seca. Estoy siendo nebulizado para evitar complicaciones pulmonares. Estoy tomando dexametasona desde el día de ayer. Se inició el tratamiento por 6 días para evitar cuadros clínicos que se pudieran complicar en pulmones. Por el momento, pues les digo, me han mandado que haga reposo, que trabaje aquí en la casa, que no salga. El no salir va a ser muy probablemente por los próximos 10, 12 días, hasta que hayamos constatado que la enfermedad ha cedido. Con respecto a los resultados de mis exámenes, quiero decirles que tengo a la vista, si me lo permiten, los resultados de ayer. Uno de los resultados más importantes que se hace en sangre es la medición de un elemento que se llama dímero D. El dímero D, cuando está por arriba de 500 unidades hasta 1000, se considera que el caso es un caso moderado. Arriba de 1000 unidades se considera que el caso es grave. Abajo de 500 unidades se considera que el caso es leve. Mi resultado es de 313 unidades, o sea, estoy en la categoría de leve. Mis pruebas de sangre, en pruebas químicas de sangre para medir el funcionamiento renal, nitrógeno de urea y creatinina, están en límites normales. El sodio ligeramente bajo, pero se está compensando con los líquidos que estoy tomando. Potasio normal, proteína C reactiva, que es importantísima, a ver que no se eleve, está
por abajo de lo necesario, y la ferritina, que es otro elemento que tiende a elevarse muchísimo, sobre todo cuando hay complicaciones pulmonares o riesgo de complicaciones pulmonares que pudieran conllevar a la muerte, la tengo en 53 unidades, o sea, está sumamente baja. Por lo que podemos decir que este primer control, que será repetido cada 48 horas, mañana se hará otro control igual, controles que están haciendo en el Hospital San Juan de Dios, donde me hicieron la prueba del hisopado y están haciendo... ¿Qué otros detalles se conocen hasta el momento sobre el contagio del presidente Alejandro Yamatei de COVID-19? Vamos en este momento con Andrea Domínguez, quien se encuentra frente al Hospital San Juan de Dios, para brindarnos los detalles. Adelante, Andrea. Muy buenas tardes, Rocío, a ti y a todos nuestros televidentes. Nos encontramos en el Hospital San Juan de Dios, tal cual tú lo indicas. Este es uno de los hospitales que el propio presidente Alejandro Yamatei señaló en el discurso que daba hace unos minutos, en el que se le está llevando todo el control sobre su estado de salud. Pero también él había asegurado el pasado 14 de agosto que en el país habían dos hospitales que estaban habilitados para poder atender a los tres presidentes de los organismos, en dado caso alguno de estos resultara contagiado. Escuchemos cuáles fueron las declaraciones que él daba ese día. Nosotros tenemos preparados dos lugares para tres presidentes de Estado. Pues habemos tres presidentes de organismos del Estado. Y se consideraron dos lugares. ¿Por qué dos y no tres? Porque por la ley de probabilidades es bien difícil que los tres nos enfermemos al mismo tiempo. Yo en lo personal decidí estar en el Hospital San Juan de Dios cuando me dé. Si me da, yo decidí estar en el Hospital San Juan de Dios. No hay un lugar en el San Juan de Dios y ahí voy a estar. Es mi decisión. Se habilitaron dos lugares. Uno en el, para los tres presidentes de organismos de Estado. Si acaso se le diera, teníamos que tener un lugar. Se habilitaron dos. Se habló con el presidente del Congreso, se habló con la presidenta del organismo judicial y se les hizo ver hace semanas, tiempo atrás, de que iba a estar eso. El presidente ya ha señalado que se le ha indicado a todo el gabinete y a las personas que estuvieron junto a él que se realicen las pruebas de coronavirus. Hay que recordar que él participó en los actos de celebración de los 199 años de independencia del país, en el último acto que estuvo, uno de estos donde mayor cantidad de personas estaban, era en el Congreso de la República, en el cual incluso se sentó junto a el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, quien regresaba luego de haber estado también padeciendo de coronavirus. A ello se suma que en este hemiciclo él estuvo saludando a su ingreso y egreso a varios de los diputados, y cabe resaltar que en este hospital incluso podemos observar que acá hay ya un carro con placas oficiales que se encuentra en este lugar, que pues suponemos que ha venido también a ver la situación y a realizarse alguna prueba de coronavirus. No hemos logrado determinar qué funcionario estaría dentro de alguno de estos dos vehículos que se encuentra acá a las afueras del hospital, pero sí sabemos que a este lugar estarán llegando varios de los ministros a realizarse las pruebas de coronavirus, según ha sido la orden que ha girado el presidente Alejandro Yamatei, con imágenes de Miriam Figueroa. Yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. En nuestras siguientes emisiones les tendremos también más detalles de lo que está ocurriendo con el caso del presidente Alejandro Yamatei y su gabinete. Andrea, muchísimas gracias, que tengas una excelente tarde. Y mientras tanto, Guillermo Castillo, vicepresidente de la República, se encuentra en Livingston, Izabal, participando en una reunión con organizaciones garífunas. La cita sirve para coordinar la promoción de desarrollo de la población. De momento no se ha clarificado si Castillo suplirá alguna función del mandatario tras el contagio anunciado. Y en otras noticias, varias autoridades del aparato de gobierno estuvieron reunidas esta mañana en el Aeropuerto Internacional Aurora, y desde allí Felipe Garrán nos trae algunas reacciones a la noticia del positivo de Alejandro Yamatei. Felipe, muy buenas tardes. Sí.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. De hecho, es que estábamos todos aquí, tanto miembros del gobierno como de la prensa, aquí en el Aeropuerto Internacional La Aurora, haciendo el recorrido de apertura, porque recordamos que hoy ha retornado a las operaciones comerciales con el arribo ya del primer vuelo proveniente de Estados Unidos. Vamos a escuchar primero las reacciones tanto del director del Instituto Guatemalteco de Turismo como del director de la Aeronáutica Civil, quienes se pronunciaron al respecto de este positivo de Alejandro Yamatei. Definitivamente nuestro señor presidente es nuestro líder y vamos a apoyarle en todo momento. Para eso tiene un equipo acá para trabajar, para fortalecer el pueblo de Guatemala. La aviación lo estamos haciendo hoy. Estoy acá con el director de INGUAT, los ministros, viceministros. Tiene un gran equipo que está para apoyarle y para trabajar por Guatemala. Pero estamos seguros que con la fuerza que él tiene, con la fe y con el espíritu que mantiene de liderar este país, va a salir adelante. Pero más allá de estas dos reacciones que tenemos, logramos hablar con Luis Miguel Martínez. Él es el director general del Centro de Gobierno, una institución que ha tornado cierta polémica en las últimas semanas porque se ha convertido en el personaje de mayor confianza del presidente Yamatei. Vamos a escuchar qué tuvo que decir el director del Centro de Gobierno al respecto. Y ya nos hicimos la prueba, varios de los ministros también se los hicieron porque estuvimos en riesgo con las actividades ahora del 15 de septiembre y gracias a Dios yo soy negativo. Así que lamento mucho lo del presidente, vamos a estar orando por él y que salga lo más pronto posible. Bueno, como ya escuchamos, Miguel Martínez dio negativo, así como varios ministros, miembros del gabinete del presidente Yamatei, quienes no ha mencionado. Sabemos, eso sí, que por ejemplo el ministro de Cultura y Deporte ha dado positivo por COVID-19, al igual que el propio presidente de la República, Alejandro Yamatei. Mientras tanto, yo vuelvo contigo al set principal, Rocío. Felipe, muchísimas gracias. Nosotros, por supuesto, estaremos también dando seguimiento al ambiente pues, que se vive hoy en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Como bien decías, pues ya se han reactivado las operaciones y veremos cuál ha sido el ambiente en este lugar. Muchísimas gracias por tu reporte. Y en el Congreso ya algunas expresiones políticas de oposición hablaron de la enfermedad del presidente Yamatei. Orlando Blanco de la UNE pidió que el presidente tome distancia de la función pública en lo que mejora. Bueno, en un primer momento, pues externarle nuestros mejores deseos al presidente de la República para que pueda sobrellevar de una mejor forma y ojalá que la afectación que él tenga personalmente y su sistema inmunológico no sea grave y no sea seria y ojalá que él pueda salir fácil de esto. Ahora, en términos políticos sí tiene una connotación el tema de que el presidente de la República haya dado positivo. Esto implica que él se tendrá que alejar en algún momento de algunas de las responsabilidades y actividades. Y en ese marco, el conflicto que aunque no es, bueno, es público, pues, pero lo han tratado de negar, que él mantiene con el vicepresidente de la República, puede generar una crisis de gobernabilidad en cuanto a la conducción. Yo creo que sería muy prudente que el vicepresidente de la República tomara, como lo establece la ley, un papel protagónico en auxilio de la figura presidencial, porque para eso es la figura del vicepresidente creada en la Constitución Política de la República. Cuando el presidente tiene algún problema o necesita descargar algunas acciones, tiene a un vicepresidente que sirve como de repuesto en este tipo de situaciones. Comenzamos con información del mundo. El Congreso peruano abrió este viernes el debate final para destituir al presidente Martín Vizcarra, acusado de incapacidad moral permanente por sus aparentes intentos de ocultar un caso menor de corrupción. Trámite que en principio no cuenta con los votos necesarios para impulsar del poder al mandatario. Pese a que en un primer momento se informó que Vizcarra no acudiría a la Cámara, finalmente el presidente se presentó en el hemiciclo apenas minutos antes del inicio de la sesión. Vizcarra no estaba obligado legalmente a participar en el juicio político y había dado señales de que no pensaba acudir a la Cámara tras asegurar ayer jueves que el país no debería distraerse en discusiones estériles y cosas secundarias. Reconocer ni aceptar son las acusaciones que se me realizan y la forma tendenciosa
en la que se viene presentando la información. Y la mandataria interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció este jueves su retirada de la contienda presidencial a un mes de los comicios, en un intento por evitar el triunfo del izquierdista Luis Arce. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia, afirmó la mandataria derechista en su mensaje televisado, en el que explicó que lo hace ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división el movimiento al socialismo, liderado por Morales, acabe ganando la elección del 18 de octubre. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división... Y el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, inició este jueves una visita a las flamantes naciones petroleras Guyana y Surinam para luego dirigirse a Brasil y Colombia para abordar la situación de Venezuela, a cuyo gobierno socialista los tres países califican de dictadura. En Surinam, Pompeo se reunió con el presidente Chan Sandoki, elegido en julio en Guyana, y se reunirá con el nuevo jefe de Estado, Irfan Ali. Los dos países están siendo fuertemente cortejados por China y Estados Unidos está tratando de contrarrestar esa creciente influencia en su propio continente, por lo que Pompeo instó al gobierno de ambos países a asociarse con firmas estadounidenses y no con chinas. Y quisiera darle a usted la palabra para que haga. Look, the United States has been very clear about our view. Ha llegado el momento de una primera pausa. Por favor, quédese en sintonía de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Al volver, información de la reactivación de operaciones en el Aeropuerto Internacional Aurora. Lo esperamos. Una de la tarde con 19 minutos. Durante la madrugada de este viernes se abrió fuego contra el despacho de la alcaldesa de Parramos en Chimaltenango. La policía acudió a tomar la evidencia necesaria para determinar los responsables en contra de la oficina donde regularmente atiende la alcaldesa Alicia Ramos. Por la hora en que el ataque ocurrió, no hubo personas heridas. Y la policía trasladó esta mañana a los tribunales a Wendy Johanna Franco Cabrera, acusada de participar en una organización dedicada a las extorsiones. La detención pasó en Santa Catarina, Pinula. Cumpliendo con una orden de captura por un juzgado de niñez, la policía aprehendió a Oliver Mauricio Ramírez Vega, de 21 años. Sobre esta persona pesa una acusación de homicidio en grado de tentativa girada por el juzgado de niñez y adolescencia de Zacapa desde agosto del año pasado. Y los puestos fronterizos que el país tiene con Honduras, El Salvador, Belice y México también abrieron este día. Las imágenes que vemos corresponden a la frontera El Carmen-Talismán en San Marcos. Para estos puntos fronterizos también aplican varios protocolos de prevención. Volvemos en este momento al aeropuerto La Aurora porque el motivo por el que tanto las autoridades a las que antes escuchamos como nuestro reportero estaban ahí es el retorno a las operaciones de vuelos comerciales. ¿Cómo se vivió el arribo de ese primer avión? Felipe Garrán nos lo cuenta. Felipe, buenas tardes, volvemos contigo. ¿Qué tal, Rocío? Nuevamente, y es que esta estaba destinada a ser la noticia del día, la reapertura del Aeropuerto Internacional La Aurora, hasta que se llegó a conocer pues ese caso positivo por COVID-19 del presidente Alejandro Yamatei. Hoy a las 11:17 de la mañana aterrizó por primera vez en más de 6 meses un vuelo comercial. Este era de la aerolínea Spirit y provenía de Fort Lauderdale en Florida, en Estados Unidos. Aeronáutica Civil todavía no tiene el dato exacto de cuántos pasajeros venían a bordo, pero superaban la centena. Todos estos pasajeros debían pasar con su boleta de migración por un nuevo puesto de vigilancia epidemiológica y sanitaria en el cual tienen que dar fe de que son negativos a COVID-19. Vamos a escuchar a Francis Argueta, ahora sí, hablando sobre el inicio de operaciones luego de 6 meses de estar cerrado aquí en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
representa un aliciente a la economía, un inicio de la actividad económica a través de la aviación. En la aviación viene carga de exportación, carga de importación, viene pasajeros turistas, vienen corporativos que vienen a hacer negocios, viene reunificación familiar. En sí, en el aeropuerto se maneja todos los ámbitos de la economía de cualquier país. Poco menos de media hora después de ese primer vuelo que venía de Fort Lauderdale, aterrizó un segundo avión, este de American Airlines, proveniente de Miami, también en Florida. Hoy son 4 vuelos los programados, todos ellos son viajes redondos. Mencionamos ya el de Fort Lauderdale, tenemos también otro de Miami, uno en Houston y otro tenemos también para Dallas, ambas ciudades en el estado de Texas, en Estados Unidos. Esos son los primeros 4 vuelos que están operando, todos son con Estados Unidos, y hay que recordar que todo pasajero que venga de fuera hacia Guatemala debe traer constancia de PCR, de haber dado negativo al COVID-19, o en su defecto se están realizando las pruebas aquí mismo en el aeropuerto justo antes de entrar. Está la opción también de solicitar hacer una cuarentena domiciliar inmediatamente después de ello. Ahora, por otro lado, los guatemaltecos que están saliendo de aquí hacia el extranjero, que en este caso pudimos ver ya también el primer vuelo, este era un vuelo de American Airlines con destino Miami, Florida, a las 12:17, no es necesario que Guatemala les exija la prueba de PCR para determinar que no tiene COVID-19, sin embargo dependerán también de cada destino cuáles son las condiciones para ingresar a aquel país, al país al que se estén dirigiendo. 4 vuelos tenemos hoy, en el primer día en el que este aeropuerto ha vuelto a operar luego de casi de 6 meses de cierre por la pandemia de COVID-19. Con imágenes de Noé Medina, yo vuelvo contigo al set principal, Rocío. Felipe, muchísimas gracias por esta valiosa información. Nosotros lo mantendremos actualizado y le brindaremos los demás detalles en nuestras próximas emisiones. Es momento de conocer las novedades en las redes sociales, por lo que hacemos un giro en la información para presentarle a este perro patinador, que se ha vuelto famoso en TikTok y Twitter por demostrar su habilidad sobre la tabla de 4 ruedas, aunque al final se distrae y tiene un pequeño accidente. En los comentarios, los usuarios se preocupan por la caída del perro, pero su dueño asegura que está perfectamente, sin duda alguna, un perro con mucho estilo. Y las aventuras a veces tienen finales inesperados, así muestran estas imágenes que se han viralizado en Twitter, que capturan el momento en que un gran iceberg se vuelca con el famoso explorador Michael Horn y un compañero encima del gran bloque de hielo. El hecho ocurrió en un archipiélago noruego y el video fue grabado desde una pequeña embarcación cercana, quienes rescataron a los hombres que cayeron al agua. Y este joven estadounidense tiene 5 millones de seguidores en TikTok, ya que se dedica a crear efectos visuales increíbles utilizando animación y pantalla verde. En esta ocasión, los usuarios le pidieron que recreara la película de terror Eso, y lo hizo en el patio de su casa. El TikTok tiene 3 millones de me gusta y los comentarios aplauden el talento del joven. Sin duda, imágenes impresionantes. Cambiamos de información. Alejandro Junger, cardiólogo uruguayo, explica que somos lo que comemos y su misión radica en tener un cuerpo que sane por sí solo. ¿Cómo lo hace? Informa Alonso Castillo, La Voz de América. Contar con un sistema inmunológico sano es determinante para lidiar con las batallas que a lo largo de la vida enfrentaremos, nos dijo el doctor Alejandro Junger. Hay que comer comidas reales, no comidas comestibles. Todo lo que viene en lata, en caja, en pomo, en frasco y tiene preservativos, conservativos, colorantes, edulcorantes, eso hay que evitarlo como la plaga. Eso hay que evitarlo más que uno evita el coronavirus, porque eso es lo que te va a enfermar. Su iniciativa Clean Program apela a la importancia de desintoxicar el cuerpo para que éste restaure la habilidad natural de sanarse.
Hay demasiadas toxinas en el medio ambiente, en el aire que respiramos, en el agua que tomamos y con la que nos duchamos, en los medicamentos que usamos, en los productos de limpieza de nuestra casa, pero más que nada en las comidas que comemos, que está llena de productos químicos que causan disfunciones en el cuerpo que al tiempo se manifiestan como enfermedades. El experto resaltó que el bienestar biológico se alcanza no solo con lo que comemos, sino también con lo que pensamos. La mayoría de la gente está peleándose con la vida. Están en un lugar, pero quieren estar en otro. Tienen tantas cosas, pero quieren tener tantas otras. Están con una persona, pero les gustaría estar con otra. Hay un conflicto entre lo que es y lo que uno quiere que sea. El autor sugiere evitar la cafeína, el azúcar, productos lácteos y el alcohol. Queda las frutas, las verduras, nueces, ¿no?, todas las plantas. Y como dijo Hipócrates, una de las figuras más relevantes de la historia de la medicina, deje que los alimentos sean su medicina y que la medicina sea su alimento. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. 1:27, una nueva pausa, pero volvemos con más información. Volvemos con información departamental. Los bomberos municipales departamentales reportaron la atención de un incendio en el casco urbano de Atezcatempa, en Jutiapa. Se trató de una bodega que almacenaba zacate en el centro de este municipio. En el kilómetro 30 de la ruta a Santa Lucía Milpas Altas, en Chimaltenango, un vehículo perdió el control y se volcó sobre la carretera. La conductora del automóvil fue atendida por crisis nerviosa. Y en la ruta entre Santa Cruz del Quiché y San Antonio y Lotenango, una persona que se conducía en motocicleta falleció luego de un accidente. El incidente fue atendido por los bomberos municipales departamentales. Y nos vamos a Escuintla porque autoridades de salud indican que la cantidad de casos positivos en este departamento ha disminuido en los últimos días, ya que las personas no asisten a los centros de salud para realizarse hisopados, por lo que se ha iniciado con la contratación de rastreadores. El objetivo de estos es visitar a las personas que dentro de los registros tuvieron contacto con casos positivos de COVID para saber su estado de salud y el de sus familias y así poder brindar tratamiento. El tablero epidemiológico reveló que el departamento reporta 3,919 casos acumulados. El programa dará inicio en los primeros días de octubre y tendrá una duración de 3 meses. Según la evolución de la pandemia, en el departamento los contratos podrían extenderse según lo indicado por las autoridades de salud. Las personas pues ya fueron seleccionadas y estarán viniendo el lunes a su inducción, donde se les van a dar los lineamientos, su listado de personas que van a empezar a ir a visitar y su pago será contra productos. Nosotros tenemos una base de datos que nos indica qué personas hemos tenido positivas. Entonces, los rastreadores tienen que ir a visitar los contactos de estas personas positivas para ver si no están presentando alguna sintomatología y poder empezar a darle su tratamiento si fuera necesario, hacerle su hisopado también si fuera necesario y empezar a darle su cuarentena y darle su seguimiento, ya que hemos estado viendo que lamentablemente la gente ya no está llegando a los servicios a hacerse sus exámenes de COVID. Personal del Hospital Temporal del Parque de la Industria manifiesta retraso de pago de 2 meses de salario y una reducción de 1,000 quetzales en sus contratos laborales. Según ellos, se les contrató por un monto y ahora Salud busca pagarles otro. Pero es Andrea Domínguez quien nos da los detalles. Andrea, vamos contigo. Hace un par de días el gobierno señalaba que el Hospital del Parque de la Industria empezaría a convertirse ya en uno de los hospitales que estaría atendiendo exclusivamente a pacientes con coronavirus para desfogar la red hospitalaria de todo el país de estos casos. Sin embargo, este día trabajadores de varias de las áreas de este hospital han salido a manifestar y principalmente a señalar su rechazo ante acciones que se están cometiendo en contra de ellos. Para Noticiero Guatevisión, que nos pueda contar cuál es la situación que ustedes enfrentan en este momento. Pues en este momento, personal de áreas de farmacias, áreas administrativas, servicios generales y más,
tenemos un contrato en el cual no estaba acordado para iniciar fecha de 23 de julio para 31 de diciembre, en el cual se nos está recortando el salario a 1,000 quetzales por salario. Entonces, creemos que es una injusticia, la cual por el momento estamos pronunciándonos, haciéndonos valer nuestros derechos, ya que es totalmente injusto ante nosotros que hemos estado aquí desde principios de mes de marzo. En contra de esta injusticia, el día de hoy lo que venimos a pedir es que por favor consideren la decisión que han tomado al recortarnos el salario, como también recortar bastante personal, ya que no creemos que no es está dentro de lo que ha acordado, ¿verdad?, que nosotros firmamos, y hasta el momento en realidad no hemos firmado contratos, y pedimos por favor que se nos considere, ¿verdad?, nuestra labor, ya que hemos servido al pueblo de Guatemala desde el mes de marzo, ¿verdad? Cuando empezó el hospital a funcionar, primero habían sido los médicos y enfermeros quienes habían denunciado todas estas falencias. Ahora es el resto del personal, tanto administrativo, de admisión, de farmacia, así como las personas que se dedican al área de limpieza, quienes también están denunciando este tipo de carencias, pero sobre todo las rebajas salariales y despidos que han tenido en las últimas 24 horas. Hemos intentado obtener alguna respuesta del Ministerio de Salud, pero hasta el momento esta no se ha dado. Con imágenes de Miriam Figueroa, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Reporto para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Andrea, muchísimas gracias. Nos trasladamos ahora a Huehuetenango, porque este viernes arrancó el plan llamado 72 horas por Huehue, una campaña masiva de pruebas de COVID-19 que se realizará durante 3 días en la cabecera departamental con apoyo de varias instituciones. Se incluye visitas domiciliarias, puestos fijos y la atención que se presta en los centros y puestos de salud. Las autoridades esperan que se incremente de forma considerable la cantidad de casos positivos al finalizar este plan. Desde la Plaza de Armas, en el corazón de Huehuetenango, el periodista Mike Castillo nos da los detalles. Mike, muy buenas tardes. Muy buenas tardes en el estudio y a usted que está pendiente de Noticiero Guatevisión. Hoy ha arrancado 72 horas por Huehue, así se ha denominado esta actividad que pretende alcanzar 1,800 pruebas en 72 horas. Para esto se han desplegado 5 equipos en la cabecera departamental. Son un total de 1,800 pruebas las que tiene el personal de salud el día de hoy, durante estos 3 días, para sacar las muestras. Esta es una estrategia que se pretende realizar en cada uno de los municipios del departamento. Empezaremos con los municipios que tienen más casos. Según la última actualización de datos del área de salud en el departamento, ya se contabilizan 1,691 casos de coronavirus. El procedimiento para poder realizarse la prueba es sencillo. Pasan dando los datos y posteriormente al área de desinfección para luego ingresar al laboratorio móvil que se ha instalado en esta plaza central, en donde se le hace la prueba. En 5 minutos se tiene ya los resultados para saber si es o no portadora del virus. Es la información que tengo a esta hora. Con esto regreso con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Enerkids, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presenta. Agradecemos a todos los televidentes que han interactuado con nosotros a través de nuestro WhatsApp de Guatereporta 4003-3859. Hacemos en este momento un recorrido por todos esos mensajes que nos han llegado. Esta semana se celebró un aniversario más de la independencia de Guatemala. Eso causó que a nuestro servicio de Guatereporta pues ingresara una gran cantidad de videos alusivos a esta celebración. Muchos padres nos han escrito para preguntarnos cuándo publicaremos su reporte. Y bueno, hoy publicamos el talento de algunos niños para la poesía. La marimba. ¿A quién no le gusta nuestra marimba? ¿Quién no se alegra al oír su son? De sus rumores tiemblan notas que se estremecen de una emoción. Vamos ahora con el poema La Marimba, interpretada por un estudiante de la Escuela Oficial de la Aldea San Luis Pueblo Nuevo, Pastores, en Zacatepeques. Amo Guatemala, país donde nací, llena la monja blanca, la bandera y que el quechua. Amo a ese castillo de Valen, tiene la comida de Guatemala, tortillas, chuchitos. Amo este castillo de arena. Emanuel Vázquez se reportó de Ciudad Quetzal, San Juan Zacatepeques, Guatemala. Nuestro televidente nos compartió el video de su hijo, quien declama un poema alusivo a Guatemala. Hola, aquí les vengo a recitar un poema que mi papá me escribió.
A ti, Guatemala, tierra que me dio nacer, donde nacen y mueren los hombres por defender tu honor. A ti, Guatemala, libre y soberana, elevo mis sencillas palabras, como se eleva mi bello quetzal en las montañas de nuestro hermoso país. Enerkins, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presentó. Quédese con nosotros. Al volver de la pausa, tenemos información acerca del servicio de agua en la zona 18. Ya volvemos. Veinte minutos para las 2 de la tarde. Continuarán las lluvias durante el fin de semana. Conozcamos los detalles del pronóstico del clima con Pamela Valdés. Muy buenas tardes, Rocío. Qué gusto saludarte. Muy buen provecho a usted que nos acompaña a través de la señal de Guatevisión. Es momento de brindarle la información del clima para las próximas horas en los diferentes departamentos de nuestro país. Cabe mencionar que continuamos con lloviznas y lluvias acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en horas de la tarde y parte de la noche. Por otra parte, cielos parcialmente soleados en la mayor parte del periodo y en la mayor parte del territorio nacional también. Como usted puede observar en pantalla, estas son las condiciones puntualmente para las próximas horas. Y también tendremos condiciones específicas de cielos parcialmente soleados para los departamentos ubicados en Las Verapaces, parte de la franja transversal del norte y específicamente el departamento de Petén. Las condiciones de los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el fin de semana, sábado y domingo, principalmente tormentas eléctricas. Para el lunes, condiciones de cielos parcialmente soleados y las temperaturas máximas que se estarán registrando son de 25 grados centígrados para los tres días. Y por último, la salida del sol lo esperamos mañana a las 5:51 minutos de la mañana y se ocultará a las 6:01 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Pamela. Y desde enero los vecinos del barrio Colombia en la zona 18 cuentan con el servicio de agua. Sin embargo, el cobro lo hacen puntual. María Olga Menaldo se encuentra en el lugar y nos cuenta más al respecto. Adelante, María Olga, te escuchamos. Buenas tardes, Rocío. Me encuentro en el barrio Colombia, zona 18, y es que vecinos del sector nos informaron que desde principio de año no cuentan con el servicio de agua. En muchas ocasiones el recibo viene puntual e incluso con exceso. Los vecinos están pagando por un servicio que no consumen, pero son ellos quienes nos dan más detalles al respecto. Que no cae mucha agua y cuando la mandan en la noche, como al tipo 11:30, 12:00, y cae poquito, solo se llena a veces la mitad de la pila, a veces no se mantiene abierta la llave para lograr el agua. En este sector el agua viene solo por una hora al día, pero hay un sector un poco más arriba en donde el agua no llega para nada. Son los vecinos los que tienen que encontrar la forma de abastecerse de este líquido vital. Y lo que estamos haciendo es recolectar agua llovida, ahorita que está lloviendo. O en su caso, pues compramos en las pipas, ¿verdad? Mandamos a llamar a las pipas y ellos nos venden el tonel a 12 quetzales cada tonel, ¿verdad? En muchas ocasiones la forma de abastecerse de agua es comprarla a las distintas pipas. En otras ocasiones deben poner recipientes para recibir el agua de la lluvia. Como ustedes podrán observar, el agua en este sector no viene. Pasa así durante muchas horas del día. Con imágenes de Fernando Cabrera, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. 20 días antes de la celebración en honor a la Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango, se dieron a conocer las actividades religiosas programadas el 23 de septiembre al 8 de octubre de 2020. La agenda iniciará con la bendición de niños. Además, se programó un concierto de marimba, eucaristías, el rezo del Santo Rosario, un recorrido vehicular con la réplica infantil de la Virgen del Rosario, entre otras actividades. Los fieles podrán participar de todos los eventos por medio de las redes sociales. La feria patronal en honor a la Virgen del Rosario es parte de las tradiciones de la ciudad y tiene un valor religioso y cultural muy importante. No cabe duda que es una de las fiestas más esperadas por la población quetzalteca, y hay que recordar que por ser una feria patronal pues tiene otro significado. Hay mucho simbolismo detrás de esta imagen, mucha devoción también, y creo que es muy importante ver todos estos temas, pues la gran devoción que ella le da a la población quetzalteca ha creado que se realice un sinfín de ceremonias especiales a su alrededor. El adaptarse a celebrar pues y conmemorar una feria patronal más en
la ciudad, es mantener vivas las tradiciones utilizando las herramientas que se pueden hacer, por ejemplo, las plataformas digitales, transmisiones de misas, novenarios. José Francisco Pérez Reyes, alcalde de Santa Cruz del Quiché, regresó a sus funciones después de dar positivo a COVID-19. El jefe edil indicó que se realizó las pruebas necesarias y ya no tiene el virus en su cuerpo. Desde que se conoció de su regreso, muchas personas comentaron en la web que era muy pronto para que regresara a sus funciones porque únicamente habían pasado 15 días y dudaban de que hubiera tenido COVID-19. Al consultarle al alcalde sobre estas opiniones, se limitó a decir que Dios los bendiga. Caso fuera que uno no esté enfermo, pues gracias a Dios. Hoy no le puedo decir que no estuve enfermo, porque realmente, como les vuelvo a repetir, sería ilógico y absurdo el que uno se sometiera a un tratamiento sin tener necesidad de hacerlo. Yo creo que ahí, como les repito, hoy el momento es de agradecerle. Estoy muy agradecido con Dios y pues pedirle que las personas que comentan lo contrario, pues que Dios los bendiga también. Y la próxima semana Cámara de Industria realizará uno de los eventos más importantes que organiza con el fin de reunir a empresarios y al sector privado para hablar acerca de innovación y nuevas tendencias. Paula Osaeta habló con Javier Cepeda, que nos explicará las novedades del Congreso Industrial. Adelante, Paula. Hola, Rocío, buenas tardes. Con el lema Recuperando la economía y superando la adversidad, del 22 al 25 de septiembre, Cámara de Industria realizará la 15ª edición del Congreso Industrial, que será 100% virtual y se dividirá en 8 módulos. Hay que poner un poco en contexto que durante estos últimos 6 meses hemos estado de una forma muy activa viendo cómo la gente tiene deseos y ha querido capacitarse más. Nosotros hemos alcanzado más de 150 actividades, llegando a casi 20.000 personas. Entonces, hay un deseo muy grande de poder capacitar de economía online, y tal vez esa sería la mayor novedad de este año. El evento va a dar 4 días, del 22 al 25 de septiembre, lo cual nos va a permitir desarrollar 8 módulos para que las personas participen. Los 8 módulos tienen aproximadamente 5 conferencias por módulo. Eso quiere decir que van a haber alrededor de 40 conferencias con distintos conferencistas nacionales e internacionales. Los módulos que están, los 8 módulos son integridad empresarial, talento humano, aprovechamiento de tratados y exportaciones, el tema ambiente, también el tema de tecnología e innovación. Tenemos por otro lado todo lo que es relacionado a mercadeo, empresas familiares, es otro módulo. Y el último módulo es todo lo que es el apoyo al comercio lícito, es decir, todo lo que se refiere al combate al contrabando, que es otro de los pilares que nosotros como Cámara de Industria defendemos fuertemente en este país. Este congreso viene de la mano con la reactivación económica del país. Según Cámara de Industria, la innovación y la inversión extranjera serán de gran ayuda. La reactivación también no necesariamente va a ser de una forma inmediata, razón por la cual tenemos que ser sumamente creativos y sumamente agresivos también para que, en el buen sentido de la palabra, para que realmente esta reactivación se fundamente en varios lados. Primero, creemos que es muy importante la aprobación de ciertas leyes y generarle certeza jurídica, como por ejemplo la reglamentación del convenio 175 de la OIT, la ley de infraestructura, hay una ley de tramitología también que creemos que es muy importante poder pasar por el Congreso, pero lamentablemente esas son acciones que dependen del Congreso, no están en nuestras manos. Por lo tanto, en el caso de las empresas que formamos parte del sector empresarial formal, creemos que es importante este tipo de eventos para poder capacitarnos, para poder hacer intercambio de experiencias, para escuchar qué es lo que está pasando en otros países, qué tendencias existen. Paralelo al Congreso Industrial, Cámara de Industria estará entregando por segundo año consecutivo el Premio Industrial. Además, también realizará una feria virtual del 22 al 29 de septiembre y también realizará la Feria de Proveedores. Esta es la información que yo tengo hasta el momento. Regreso con ustedes al estudio para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Hola, muchas gracias. Y quiero contarte a ti y a nuestros televidentes que unas 1.500 personas protestaron el jueves en las calles del centro de Buenos Aires contra el desalojo de personas sin techo.
que, afectadas por la crisis económica que se agravó con la pandemia de COVID-19, ocuparon terrenos con precarias viviendas. Junto a estos marcharon activistas de organizaciones sociales, partidos de izquierda y sindicatos que portaban mascarillas para evitar el contagio de COVID-19, mientras otros formaban caravanas de vehículos entre la histórica Plaza de Mayo y el tradicional Obelisco. Las autoridades tienen previsto desalojar la próxima semana la Guernica, a 25 kilómetros al sur de Buenos Aires, donde unas 2.500 familias se instalaron sin permiso en 100 hectáreas de terreno. Y la tormenta tropical Nula azotó Vietnam este viernes, matando a una persona e hiriendo a decenas más, mientras desató fuertes lluvias y vientos en la región costera central del país. Más de 1 millón de personas en 3 provincias centrales fueron evacuadas. Algunas provincias reportaron que se encuentran sin electricidad, ya que la tormenta arrancó varios postes de energía. Asimismo, las autoridades reportaron múltiples daños a viviendas y varios árboles caídos en carreteras y zonas residenciales. El feliz día de una pareja ha provocado una miseria incalculable luego de su boda el mes pasado en el estado estadounidense de Maine. Al menos 177 infecciones y 7 muertes por coronavirus se han relacionado con la reunión. Los funcionarios de salud han advertido sobre los peligros de tales eventos. Los residentes locales están enojados porque la reunión ha atraído una atención tan desagradable a su comunidad. Asimismo, han expresado el descontento con la realización de dichos eventos y con el incumplimiento de un número limitado de asistentes a los mismos. Vamos a una última pausa, pero al volver, información internacional y deportiva, no se lo pierda. Estamos de vuelta con una noticia que ha dado mucho de qué hablar en este día. Patricia Marroquín, esposa del expresidente Jimmy Morales, se presentó a audiencia de primera declaración en el juzgado cuarto penal. En la diligencia, la Fiscalía contra la Corrupción la señala de fraude porque supuestamente fue contratada en 2014 en el Ministerio de Salud, pero no prestó servicios. El informe con Edwin Pitán. Edwin, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Me encuentro en el segundo piso de Torre de Tribunales y hace pocos minutos llegó a este lugar Patricia Marroquín, esposa del expresidente Jimmy Morales. Ella ha ingresado al juzgado cuarto penal porque estaba citada para comparecer en una audiencia de primera declaración en la que el Ministerio Público, la Fiscalía contra la Corrupción, le hará la imputación por fraude. Ello porque sospechan de irregularidades en unos servicios que habría prestado estado cuando fue contratada en 2014 en el Ministerio de Salud. Esta diligencia está por comenzar en la sala de audiencias del juzgado cuarto penal, en la cual se hará la imputación por parte de los fiscales de la Fiscalía contra la Corrupción. Ella ha ingresado escoltada por agentes de SAAS, es la seguridad que ella mantiene en estos momentos, y en audiencia se ha pedido que haya algún tipo de distanciamiento debido a que las instalaciones son reducidas. Más adelante estaremos dando detalles acerca de esta audiencia, si se inicia o no, y la imputación que estaría haciendo el Ministerio Público por fraude a la esposa del expresidente Jimmy Morales. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Con esta información nos despedimos de la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y fue un gusto y un placer acompañarle como todos los días. Esperamos que tenga usted un excelente fin de semana. Terminamos con estas imágenes porque durante esta semana tuvo lugar en París la primera edición del concurso internacional de directoras de orquesta. La Maestra, un certamen que busca reservar un espacio a las mujeres para darles la visibilidad que no tienen en las instituciones culturales, animar la vocación de jóvenes estudiantes e incentivar a los programadores a tener en cuenta la diversidad de la sociedad. Para esta primera edición se han inscrito 220 mujeres de 51 nacionalidades con currículum completamente distintos y un nivel artístico excepcional. La fase final será este viernes en la sala Pierre Boulez, donde participarán las 3 finalistas seleccionadas. Los premios comprenden diferentes dotaciones económicas y compromisos profesionales con instituciones musicales. Muchísimas gracias por elegir a Guatevisión para informarse. Lo espero el lunes con más información.